Antes vamos a saludar al doctor Víctor Moles, cardiólogo intervencionista. Víctor, buen día. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el tema de hoy lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? Sí, ya lo hemos visto antes. ¿Por qué ha pasado? Ha ocurrido en otras canchas de fútbol también. Sí, claro, estamos hablando del tema del jugador italiano Amorosini. Ajá. Que... ¿Cómo se llama? Pier Mario Morosini. Muy bien. Que hizo una muerte súbita en la cancha. Fútbol italiano, segunda división, creo que era, ¿no? No recuerdo la edad. Pero un muchacho joven, no habrá tenido más de 25 años. Ahora lo vamos a confirmar. Ya habíamos... Este es el momento, ¿no? Ahí estamos viendo. ¿25? 25 años. Este es el momento, justo. Ya lo habíamos visto el año pasado, habíamos mostrado un caso de la segunda división de España. Son tremendas las imágenes, perdóname, sí. Víctor, porque se ve cuando que se cae. Claro, lo que pasa es que ahora, con el hecho de que tener una filmadora es tan fácil, o filmar con el celular, y que se sube a la web, se sube a YouTube, entonces estas cosas se ven más. Bueno, pero es tratándose de una cancha de fútbol, que claro. Tranquilo que había un montón de cámaras y claro, pero rápidamente eso sube a YouTube y se ve por todos lados. Totalmente. El tema es que habíamos visto el año pasado un caso de la segunda división de la Liga Española. También. Un muchacho de 23 años que hizo lo mismo, pero lo pudieron recuperar. Había un cardiodesfibrilador, lo recuperaron, lo mandaron al hospital y lo que tenía era un infarto, una oclusión de una coronaria, le hicieron una angioplastia y lo pudieron salvar. Y esto, bueno, es ver... sabemos que la muerte súbita, nosotros lo hablamos siempre, no es tan frecuente en esta edad, pero tampoco no es que no exista esta edad. Claro. Hay un trabajo muy interesante de hace varios años con autopsias realizadas a los jóvenes que morían en la guerra de Corea. Y cuando uno se sorprende de ver que esos jóvenes que tenían una edad promedio de 22 años, el 70% tenían enfermedad en las arterias coronarias, o sea, enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias. Y un 10% de esos jóvenes tenían enfermedad severa. Y eso nosotros lo sabemos desde la facultad. La aterosclerosis, o sea, el depósito de colesterol y de ateroma en las arterias, comienza desde la infancia. En los chicos, en la autopsia de los chicos, uno ve en la aorta unas estrías amarillas, que se llaman estrías amarillas, que es depósito de colesterol. Por supuesto, no tiene impacto clínico porque es la etapa incipiente de la enfermedad, la etapa donde comienza la enfermedad. Pero a los 23, 24 años no hay que sorprenderse que ocurran estas cosas, porque no es que el riesgo es nulo o cero. Lo que pasa es que después el riesgo va aumentando a medida que pasan los años. Y la muerte súbita es la forma más frecuente de muerte de la cardiopatía isquémica, o sea, de la enfermedad de las coronarias, que es a su vez la primera causa de muerte en la sociedad. Lo que pasa es que es un fenómeno fulgurante que después se olvida. Claro. Pero esto está muy bien estudiado y la estadística es esa. Otra forma de decir lo que tenemos es que si uno toma la totalidad de infartos, eso después lo quiero comentar al final, si uno toma la totalidad de infartos, la mitad llegan al hospital, la otra mitad muere antes de llegar al hospital. O sea que el infarto del cual charlamos y hablamos es solamente de una mitad. Y la otra forma de verlo, otro ángulo de ver el problema, es que el infarto y la muerte súbita se producen como síntoma inicial en la mitad, en el 50% de los casos. O sea, vos estás sano hasta el día de hoy, o sea, problema, el ejemplo de este muchacho, estás sano, te pensás que estás sano hasta esta mañana y una hora después tuviste un evento catastrófico. Tremendo. Lo de la, ahora sí, sí, sí. Lo de la imagen que estábamos viendo, sí. Esta imagen, sí. Hay una forma, el mensaje es que hay una forma de ver esto. Hace pocos años, uno puede ver las coronarias con esa definición, que es la tomografía multislice de 64 cortes. Antes de esto, uno no podía ver las coronarias excepto por un cateterismo, y no se le puede hacer un cateterismo a las personas que no tienen problemas, porque es un estudio claro. Invasivo que tiene sus riesgos. Desde hace algunos años, la enfermedad de las arterias coronarias, de esto que estuvimos hablando hasta recién, se puede ver de manera no invasiva, y no solamente ver lo que se ve con el cateterismo, que es la luz de las arterias, sino uno puede ver las placas de ateroma.
y no solamente eso, uno puede ver la composición de las placas de ateroma. O sea, si tienen mucho colesterol y poco calcio, si tienen mucho calcio, lo que quiere decir que ya están prácticamente cicatrizadas. Y otra de las cosas interesantes, y esto es muy reciente, de hace una semana, 15 días, es que se ha visto que el tratamiento con estatinas, que son lo que los cardiólogos damos normalmente para tratar el colesterol, produce una alteración en las placas a favor de la mejoría. O sea que un diagnóstico precoz del problema, si uno lo trata agresivamente y adecuadamente, uno teóricamente está produciendo un efecto benéfico muy importante. Bueno, muchas gracias, es muy claro, gracias. Y creo que merecía esta explicación, porque indudablemente que este caso del futbolista de Italia conmovió claro. a mucha gente. Y hay gente. Toda una pregunta con respecto al chequeo que se tienen que hacer la gente que hace alta competición. Claro, porque tenemos que tener entendido que este jugador debe haber sido chequeado, controlado médicamente. Sí, pero ¿qué? Porque todos los estudios que uno hace son estudios indirectos que no ven las coronarias en forma directa. Otra cosa que no hay que olvidarse es que en un porcentaje también a veces puede haber una miocardiopatía hipertrófica que se detecta también fácilmente con un eco. Yo creo que ecos le tienen que hacer a estos muchachos casi seguro. En su rutina de examen. Pero por una cuestión de que todavía no estamos acostumbrados, yo creo que no se chequean las coronarias de manera fehaciente, porque uno puede hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría, una cámara gamma, un ecoestrés, y uno no ve directamente la enfermedad. Hay signos indirectos que muestran que puede haber enfermedad, pero cuando las obstrucciones ya son muy severas. Y el infarto y la muerte súbita no vienen de obstrucciones severas, sino de obstrucciones moderadas que de golpe se trombosan y producen esto. Es inesperado. Gracias, Víctor. El doctor Víctor Moles, cardiólogo intervencionista.